buenas tardes. Bienvenidos al Reportero del Crimen. Iniciamos este programa el día de hoy con la información del día. Y obviamente recordarles que el día de hoy es la posada. La posada de el bar, el taller. Están invitados todos ustedes para acudir a este centro recreativo a partir de las 2 de la tarde. Ya ahorita ya empezó el relajito de la posada. Regalos, rifas, una gran variedad de productos que van a rifar y es también va a haber variedad. Le invitamos a que vaya usted al bar El Taller el día de hoy, que lleva a cabo su posada navideña. Bueno, vamos a iniciar el programa el día de hoy con la información que se generó. Hoy por la mañana aseguraron a un sujeto quien momentos antes había robado un celular, le había arrebatado un celular a una dama. Tenemos la información y los aspectos, por favor, son tan amables, para poder ir comentando la nota. Queridísimo Junior, por favor. Para hoy, rey, estás muy lento. Esto fue hoy por la mañana en el Carmelo. Elementos de la policía estatal preventiva aseguraron un sujeto el cual fue visualizado por los agentes cuando le arrebató su teléfono celular a una mujer quien entró en crisis nerviosa, siendo atendida por paramédicos de la Cruz Roja de aquí en el estado para valorarla, donde finalmente la mujer y el detenido fueron llevados a la Fiscalía del Estado. La detención se registró alrededor de las 12 del día de este jueves, cuando los elementos realizaban su rondín por la calle 3 de la colonia Carmelo. Visualizaron al sujeto quien luchaba con una mujer a la cual le arrebató el celular y emprendió veloz huida, siendo perseguido por la unidad y detenido metros más adelante. El momento de la detención, el tipo manifestó que los estaba para poder comprar algunas cosas para Navidad, pero nunca imaginó que iba a ser observado por agentes quienes lo esposaron debido a que la afectada sufrió de la presión y paramédicos tuvieron que llegar a atenderla. Esto fue en el cruce de la calle 3 con Aviación, donde fue detenido el sujeto que robó el celular. Esto fue hoy por la mañana, al mediodía, 12 del día, esa detención de esa persona. Qué bueno que los policías estaban a la expectativa, vivos, y lograron visualizar este hecho de el robo a esta mujer. Ahí, como usted puede ver las imágenes, personal de la Cruz Roja brindando los primeros auxilios, checándole la presión, porque sí se alteró la dama y al final acudió al Ministerio Público a interponer su denuncia por el delito de robo. No fue por la mañana. Vamos a irnos con otra información. También en las inmediaciones del mercado principal, hoy por la mañana, hace unos momentos, aseguraron a este sujeto que ustedes ven en sus pantallas, el cual estaba alcoholizado y drogado en las inmediaciones del mercado principal. Esto después de que amenazara e insultara a vendedores, así como a transeúntes, fue asegurado por elementos de la Policía Estatal Preventiva y los cadetes, quienes lo tenían sometido, fue llevado a los separos de la Secretaría de Seguridad Pública. Al parecer esta persona estaba drogada y alcoholizada al momento que fue detenido. Aspecto con audio. Vamos, vámonos. Porque voy a la de O, ahí está. Mira, el perro va hasta el sur. No te faltando a respeto. No, no, no. A nadie le falta respeto. Sí, por favor. No, como que está evitando. Sale, Toshi. Vamos, tranquilo. Voy a mi seguro. Bueno, pues esta es la información, esta detención, la vigilancia en el primer cuadro de la ciudad. Y precisamente el día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Fiscalía del Estado, en coordinación con Secretaría de Seguridad Pública, presentando el sembrino que se va a implementar a partir del día de hoy. Y bueno, desde días ya antes, a principios de mes se pudo ver que se reforzó la vigilancia en el primer cuadro de la ciudad. Ayer veíamos también que pues se habían metido los binomios al mercado principal y a las inmediaciones de las principales comercios. Iban a estar los elementos de seguridad pública pues vigilando. Hoy presentaron su operativo la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Fiscalía. Anunciaron la implementación de un gran número de elementos para este periodo vacacional.
también confirmaron que van a hacer rondines en colonias, no solamente es el primer cuadro de la ciudad, sino también fraccionamientos y colonias que donde pues la gente acostumbra, la que tiene posibilidad de salir a visitar en esas vacaciones a la familia afuera y dejan la casa, pues bueno, también va a haber vigilancia en las colonias. Escuchemos lo que se dijo el día de hoy en esta conferencia de prensa. Los operativos que de manera coordinada se van a celebrar con relación a esta temporada decembrina. Sin más, le cedo el uso de la voz a la licenciada Palacio. Muy buenos días, tengan todos ustedes el día de hoy. Agradecemos la oportunidad que nos brindan los medios de difusión para comunicarnos con la ciudadanía. Con las instrucciones precisas del señor gobernador, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, para la seguridad y tranquilidad de las familias en esta temporada de sembrinas, anunciamos la implementación de los siguientes operativos. Operativo policial que ya inició y estará hasta el día 7 de enero, en el que se reforzará e intensificará la vigilancia de la policía en colonias, comercios y plazas comerciales, bancos, cajeros automáticos, tiendas de autoservicio y puntos estratégicos de la ciudad. El despliegue de la fuerza policial contempla 338 elementos desplazándose en unidades vehiculares, en cuatrimotos, motos y a pie, tierra distribuidos en la zona centro, norte y sur del estado y del municipio. Esquema similar tendrá verificativo en el Carmen con un despliegue de fuerza policial de 110 elementos. Lo propio estarán haciéndose en el resto de los municipios de la entidad. En lo relativo de la vialidad, queremos comunicarles lo siguiente. El operativo vial que ya iniciará y estará hasta el 10 de enero con la participación de un total de 80 elementos de vialidad en motopatrullas, patrullas de pie, tierra distribuidos en diversos puntos y en horarios específicos y alternados, teniendo como eje central la protección vial a los peregrinos y a diversos gremios, así como aplicando operativos de alcoholimia, de radar, apoyo al peatón en zonas de accidentes, de los cuales se derivan lesionados o pérdidas humanas, hechos de tránsito que se pudieran generar, esto con la finalidad de prevenir y salvaguardar la integridad de los campechanos en esta temporada de sembrina. Y agregar también a ustedes el apoyo de la ciudadanía en cuanto a la exhortación para la población en general, en caso de una eventualidad o emergencia, a favor de reportarla al 066 o al 911, que se aplican y se utilizan en todos los celulares. Es todo en cuanto estratégicos donde va a haber movimiento de recursos. Sin embargo, mucha gente aprovecha también este fin de año para salir de la ciudad. El tema de las colonias y fraccionamientos de la ciudad, ¿cómo va a quedar el tema? Va a haber también elementos pie en tierra. Mucha gente deja su casa cerrada y se va de vacaciones y se han estado constantemente robos cada año lo mismo. ¿Hay una estrategia para las colonias? Sí, se está trabajando en eso. Ya se armó una estrategia para que todas las colonias de la entidad estén seguras, así como en los municipios. En esta ciudad van a haber dos ambulancias para que también trabajen dentro del cuadro y dentro de las colonias, 40 patrullas, 21 motocicletas, 14 cuatrimotos, va a haber un grupo de K9 y un total de 78 elementos que van a estar en toda la entidad, así como en colonias. Queremos estar seguros de que las colonias, no solamente el primer cuadro, sino las colonias que conforman la entidad, y que la gente que va a salir a visitar a sus familiares esté segura de que sus casas o que las colonias donde habitan van a estar circulando elementos de la policía estatal preventiva, elementos de vialidad aún, para apoyar los elementos de K9, y que estén seguras de que sus habitantes, de que sus lugares de donde habitan están en guarda. ¿Harán uso de los estudiantes en cuanto a la formación de la generación de la? Sí se va a hacer uso de los estudiantes, pero en otras estrategias.
Bueno, pues ahí está este operativo que va a haber en el primer cuadro de la ciudad, también en colonias populares y obviamente barrios donde han tenido presencia de delincuentes que han estado robando en diversos fraccionamientos. Fíjese que hablando del tema de los robos, durante esta conferencia de prensa le preguntaron precisamente al fiscal del estado el tema de este sujeto, el nono que fue denunciado por vecinos de ahí, de la colonia Peña, como un sujeto que aparentemente es menor de edad y que pues obviamente tiene asolada toda la colonia Peña con un gran número de robos. Lo agarran, lo meten al bote, al ratito ya salió, ya le robó a 20 mil personas ahí en la colonia. Pues le preguntaron precisamente al fiscal si ya había atendido este tema, invitó a la ciudadanía y obviamente a los vecinos de la colonia Peña a acudir directamente a la oficina del fiscal para atender esta denuncia y llevar a cabo las investigaciones correspondientes, y si en determinado momento se tiene que detener al nono, pues lo van a hacer, lo van a pedir ante el juez de control para que gire una orden de aprehensión por estos delitos de llegarse a comprobar. Escuche usted lo que dijo respecto al tema del nono en la colonia Peña. No tengo yo conocimiento de que se haya acercado la gente de la colonia Peña a la fiscalía, sin embargo los exhorto para efectos de que acudan a la propia oficina del fiscal, a mi oficina, para pedir una cita y yo personalmente los atendería en el caso de que ellos lo solicitaran. Bueno, pues ahí está, lo van a atender para que si la gente que nos está viendo en la colonia Peña, si tienen el interés de volver a retomar el caso, poder acudir a la oficina del fiscal para que de manera precisa los puedan atender en este caso de este sujeto, el nono, quien tiene asolada a la colonia Peña. Vamos a ir un corte, regresando el corte, más información, porque hubieron temas importantes en la conferencia de prensa de la Fiscalía del Estado el día de hoy. Corte y regresamos. Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado. Teléfono 981-170-7588. Visítanos en nuestras tres sucursales, Santa Ana, Carmelo y Mercadito Morelos. Ferretería Ferrelec. Procesadora Crustimar. Te ofrece camarones frescos, cocidos, pelados para ensalada, coctelero, con cabeza, sin cabeza y para empanizar. También contamos con caracol, manitas de cangrejo, ostión, pulpa de jaiba y pulpo. Estamos ubicados en la pescadería 7 de agosto y nuestra nueva sucursal, Avenida Lázaro Cárdenas, número 175, Solidaridad Urbana. Con gusto te atenderemos. Crustimar, Campeche. Cocina Económica A Qué Rico te ofrece la mejor variedad de guisos. Estamos ubicados en la calle Perú, número 180, entre Querétaro y Jalisco, Santa Ana. Abrimos de lunes a sábado, de 12 a 4 de la tarde. Contamos con servicio a domicilio, teléfonos 81-619-69, 12711-49. Contamos igual con WhatsApp, 981-1335-265, 981-169-2576. Cocina Económica A Qué Rico. Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. We'll be right back.
tell them how we backslid. Life gave me a fat fist, case of a basket. Son of a damn bitch, the past is going backwards and I need a new direction. See my thoughts call me better, guess I am on distraction. Leaking out of passion versus separation. Constant meditation, praying for a blessing. Fight Ribs, costillas y carnes asadas al carbón. Tiene que probarlas jugosas y con un sabor excepcional que te va a encantar. Estamos en carretera antigua Mérida frente a Chedraui Villa Turquesa. Trabajamos de viernes a lunes a partir de las 11:30 de la mañana hasta las 5. Fight Ribs, el mejor sabor de la región. Bueno, y continuamos con la información durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo el día de hoy en la Fiscalía del Estado. Se tocaron diversos temas, hay muchos temas pendientes en el tema de seguridad y de procuración e impartición de justicia. Tal es el caso de los homicidios que se han estado dando tanto en Ciudad del Carmen, Escárcega y obviamente en Candelaria. Como usted recordará, la semana pasada pues ultimaron a un trailero, el cual por el robo, al quererlo robar, lo mataron. Temas como por ejemplo los homicidios que se dieron en Ciudad del Carmen, le pegaron 10 tiros a un sujeto, los tres más que aparecieron muertos en Candelaria, y pues los hechos sangrientos de el día de ayer y antier en Ciudad del Carmen con el tema del baleado. Y bueno, respecto a este tema se le preguntó al fiscal del estado qué avances se tenían en las investigaciones. Confirmó que hay ciertos avances, pero que hasta el momento no se pueden revelar pues qué se está haciendo por la importancia de la investigación. Vamos a escuchar lo que dijo Juan Manuel Herrera Campos respecto a los temas sangrientos, los homicidios que se han estado suscitando en la zona sur del estado. Las diferentes indagatorias, ya en breve algunos de los casos los daremos a conocer. Hemos tenido avances sustanciales en las investigaciones y otras están corriendo su curso. ¿Cuáles? No puedo darles detalles porque los mismos están precisamente en plena. Son varios hechos, ustedes lo han dado a conocer a la ciudadanía. Fiscal, por otra parte, en Escárcega, el trailero que fue encontrado sin vida, se había asegurado que había una persona asegurada. ¿Fue un homicidio o se trató de un robo? Se trató de un robo que desgraciadamente derivó en homicidio. Estamos trabajando con los patrones de esa persona. Ya se acercaron a nosotros a aportarnos algunos datos para coadyuvar con la fiscalía y estamos trabajando en el tema. ¿La persona que estaba asegurada, tengo un lugar en ahí? No, la persona que estaba asegurada fue la que denuncia el caso. Después de corroborar plenamente con diversos elementos su versión, fue puesta en libertad porque se corroboró que no tenía participación en el hecho delictivo. En el otro caso de la persona que también victimaron ahí en el municipio de Champotón, de oficio tercero, ¿ya hay algún avance de este homicidio? Está en investigación, todavía no tenemos mayores datos que podamos. Fíjate que durante también la conferencia de prensa el fiscal del estado invitó a la ciudadanía que ha sido víctima de robo y que ha acreditado la propiedad de sus productos, pues que acuda a la fiscalía, porque hay una gran cantidad de motocicletas recuperadas, pantallas de plasma, computadoras y electrodomésticos que se encuentran en las bodegas de la FECAM, de la Fiscalía del Estado, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía. Si usted ha sido víctima de robo, vaya a la fiscalía o a las vicefiscalías en los municipios de Escárcega y Ciudad del Carmen, porque ha habido una gran recuperación de motocicletas y productos robados. Esto lo dio a conocer el día de hoy en conferencia de prensa. Escuche usted lo que dijo sobre el tema de los robos y los productos robados que se han recuperado. Varios, bastantes artículos, pues tiene que ver con la presión que se ha estado ejerciendo en el tema de las investigaciones. Y es importante que, como ustedes dan a conocer algunos de los artículos que se han recuperado, pues se
exhortar a la ciudadanía que aquellos que se vieron en su momento siendo víctimas de estos hechos acudan con nosotros para recuperar los objetos, porque desgraciadamente uno de los fenómenos que se da que una vez que recuperamos objetos, la gente no viene a reclamarlos y los mismos están abolegados echándose a perder. Entonces, insisto, a las personas que han sufrido este tipo de robos, que se acerquen a la agencia del Ministerio Público especializada en robos para poder conocer si sus objetos han sido recuperados. Se han recuperado infinidad de objetos, sobre todo lo que son motocicletas. Tenemos una enorme cantidad de motocicletas que en su momento fueron reportadas como robadas y las mismas se han recuperado, tanto en detenciones en flagrancia que ha efectuado la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Estatal, así como derivadas de las investigaciones de la Policía Ministerial. Luego entonces, lo que les pedimos tanto aquí como en Ciudad de Cali, voy a decir que tenemos docenas de motocicletas que no han sido recuperadas ya físicamente por sus propietarios, que no acuden a darle continuidad a este evento. Asimismo tenemos pantallas planas, tenemos computadoras, tenemos un sinfín de objetos que están a disposición obviamente de sus propietarios para que las puedan recuperar. ¿Se tiene un estimado por cuántas pantallas han sido recuperadas? No, son muchísimas, cientos de artículos que tenemos nosotros aquí recuperados en lo que va a decir. Oiga, licenciado, había una camioneta que había resultado. Bueno, pues ahí está esta información. Si usted ha sido víctima de robo, vaya, pregunte sin a ver si no ya recuperaron sus objetos robados. Y obviamente en el caso de las motos, la gente que haya hecho alguna denuncia de robo de motocicletas, vaya y verifique porque han estado recuperando un gran número de motocicletas y equipos de cómputo y pantallas de plasma. Bueno, también déjeme comentarle que se confirmó a través de la Fiscalía del Estado el cateo de por lo menos 2 viviendas en Escárcega y la recuperación de producto robado. Al parecer se trató de un tráiler que traía mercancía y que fue robado. La Fiscalía del Estado confirmó que realizó diversos cateos en el municipio de Escárcega, en la calle 23 de la colonia Fátima, donde lograron recuperar un gran número de productos robados que pertenecían que venían en un tráiler y que están en las diligencias respecto a ese tema. Escuche usted lo que dijo el fiscal del Estado. Bueno, en cuanto a la Escárcega, sí, efectivamente, tenemos ahorita una investigación en curso. La Policía Estatal puso a disposición de las personas con artículos robados y, derivado de la investigación posterior a la puesta en disposición, sí les puedo anticipar que se efectuaron en la madrugada del día de ayer 3 cateos, resultando positivos. Sin embargo, los detalles se los daré a conocer más adelante, porque todavía estamos dentro de las primeras 48 horas de la investigación. No les puedo revelar más información de la que notoriamente ustedes ya tienen. Y cuanto al... Bueno, hay personas detenidas, se ha confirmado que hay personas detenidas en este robo, y pues bueno, vamos a ir platicando en los próximos días la información que vaya resultando de este tema. Fíjese que también comentarle a toda la gente que nos está viendo que se está dando el delito de fraude. Ya ve que en este fin de año, pues la gran mayoría de la gente que tiene su vehículo y que intenta cambiarlo, pues tiene que vender primero el que tiene para pues ir mejorando, y pues mucha gente aprovecha estos los aguinaldos y obviamente la fluidez del recurso de esta temporada para poder vender su vehículo. Tenga mucho cuidado porque ya se registró el primer caso de fraude en este tipo de eventos de compra-venta. ¿A qué nos referimos? Pues hay personas que se dedican a la compra de vehículos, vienen y te pagan con un cheque y resulta ser que el cheque no tiene fondo. Principalmente operan los fines de semana, en donde pues te entregan el cheque, lo depositas y aparece en tu cuenta el depósito del cheque, pero pues hace efectivo hasta días después y luego te vas dando cuenta que simplemente el cheque no tiene fondos. Así como lo escucha, respecto a este tema, también la Fiscalía del Estado llamó a la ciudadanía a que tenga precaución en este tema, en este tipo de operaciones bancarias, y cuando vaya usted a vender su vehículo, se fije bien a quién se lo va a entregar. Explicaron el modus operandi de esta nueva modalidad de fraude. Escuche usted lo que dijeron. Denuncias relacionadas con fraudes que se les han perpetrado a personas en la venta de sus vehículos. El exhorto es en el sentido de que no se dejen engañar por estas personas. Cuando usted
depositan un cheque de un banco diverso, una institución de crédito, el banco lo recibe saldo o en cobro. Esto quiere decir que una vez que lo pase a Cámara de Compensación, se verá si el banco emisor tiene o no tiene en la cuenta de cuantiabiente, valga lo redundante, los fondos suficientes. Porque el engaño consiste en que le dicen, mira, ya aparece en tu estado de cuenta, pero sí aparece el depósito del cheque, pero es saldo o en cobro. ¿Qué sucede? Esto lo hacen un viernes, el lunes quieren ir a hacer efectivo el cheque, resulta que el mismo no tenía fondos, pero para entonces ya entregaron el vehículo con las llaves y con la demás documentación, inclusive la factura endosada. Entonces aquí el tema es que tienen que tener comunicación con la gente de su banco, ver si el depósito está en firme, ese es el término, si está en firme, que es decir, que ya está esa cantidad acreditada a su cuenta, o si el cheque está salvo o en cobro. Por eso le estamos insistiendo, tenemos conocimiento nosotros de 6 asuntos de ese tipo en lo que van del año, y ya habíamos hecho este mismo exhorto a la gente de que tuviese cuidado. Sin embargo, hay todavía quienes caen en el engaño. Es muy importante que ustedes, con su función informativa que puntualmente llevan a cabo, que le hagan saber a la ciudadanía que el hecho de pedirle un cheque y que el mismo, al depositarlo, aparezca como que se está recibiendo, pero además se está recibiendo salvo buen cobro. Esto quiere decir que sale efectivo si en la cuenta hay fondos. De no ser así, están siendo víctimas de un... ¿Se podría tratar del mismo grupo fiscal en abril o en febrero, más bien, si se tuvieron casos similar? Pudiese ser el mismo grupo, aunque sabemos que operan en el país diversas bandas, diversos grupos que se dedican a este tipo de fraude. Y normalmente lo que hacen es trabajar de manera itinerante, van llegando de ciudad en ciudad, hacen recorridos desde el centro del país hasta la punta de la península, hasta Cancún, estafando gente y después de regreso. ¿Sí? Deben de tener muchísimo, muchísimo cuidado en ese sentido. Oiga, bueno, es diciembre, donde hay más dinero, se circula más dinero. ¿Se ha presentado algún caso de este como el que está comentando ahorita? ¿O se le ha enterado usted, se le ha comunicado? Tenemos un caso ya en este mes de diciembre, por eso es que estamos de nueva cuenta lanzando la alerta para efectos, sobre todo en esta época, que la gente, para efectos quizás de mejorar su vehículo, de cambiarlo o de cualquier necesidad que tengan, los ponen en venta, lo hagan por los medios seguros. Bueno, pues ya está, usted ya lo escuchó. Tome sus precauciones si va a vender su vehículo, vea a quién se lo va a vender y obviamente también tome las precauciones que necesita, porque en determinado momento lo pueden defraudar. Ya se dio el primer caso, ya hay una denuncia. Bueno, vamos al corte, regresando al corte, más información. Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado. Teléfono 981-170-7588. Visítanos en nuestras 3 sucursales, Santana, Carmelo y Mercadito Morelos. Ferretería Ferrelec. Procesadora Crustimar. Te ofrece camarones frescos, cocidos, pelados para ensalada, coctelero, con cabeza, sin cabeza y para empanizar. También contamos con caracol, manitas de cangrejo, ostión, pulpa de jaiba y pulpo. Estamos ubicados en la pescadería 7 de agosto y nuestra nueva sucursal, Avenida Lázaro Cárdenas, número 175, Solidaridad Urbana. Con gusto te atenderemos. Crustimar, Campeche. Cocina Económica A Qué Rico te ofrece la mejor variedad de guisos. Estamos ubicados en la calle Perú, número 180, entre Querétaro y Jalisco, Santa Ana. Abrimos de lunes a sábado, de 12 a 4 de la tarde.
Contamos con servicio a domicilio, teléfonos 81-619-69-12711-49. Contamos igual con WhatsApp 981-1335-265, 981-169-2576. Cocina Económica A Qué Rico. Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Tiene que probarlas jugosas y con un sabor excepcional que te va a encantar. Estamos en carretera antigua Mérida frente a Chedraui Villa Turquesa. Trabajamos de viernes a lunes a partir de las 11:30 de la mañana hasta las 5. Fire Reef, el mejor sabor de la región. Comentarle, recuerda que pues le presentamos este video del doctor Chamán. El doctor Chamán es un funcionario público de la Secretaría de Seguridad Pública. El fin de semana, el domingo, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, como le platicaba, puesto a disposición del juez cívico. Ya ve que ahora te dan bote. Pues nos enteramos cuál fue el motivo. Ya ve el policía que está el peloncito. Bueno, pues que resulta que tienen pleito cantado con este funcionario público. ¿Y sabe usted por qué? Se le hicieron a la brava y a la mala. Presentó denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos y ante la Fiscalía del Estado por esta detención arbitraria que sufrió este servidor público, que estaba en horas de descanso y que, pues, me comentaba, sí, acertadamente se había echado los tragos, venía caminando en la vía pública, iba a su casa, el lermero, y pues a la brava se lo llevaron los policías. ¿Sabe usted por qué? Pues precisamente porque este funcionario no permite o no les acepta a los elementos de seguridad pública pasarse de lanza. Recuerde que cuando usted es llevado a los separos de la Secretaría de Seguridad Pública o cuando es detenido por alguna infracción, lo tienen que pasar, lo tienen que certificar médicamente. En la gran mayoría de las detenciones, no me dejarán mentir, los policías se pasan de lanza, hacen uso excesivo de la fuerza, te golpean o te acusan de que vienes ebrio, y la realidad es de que cuando hacen el examen médico, pues simplemente
pues vienes con aliento alcohólico, pero ellos te ponen que estabas ebrio. Entonces, el que certifica a los detenidos, precisamente este médico, y este médico en diversas ocasiones les ha dicho, ¿saben qué? No les voy a recibir al detenido porque viene golpeado, porque viene lastimado, y no lo voy a recibir. O sea, les llama la atención, ¿me entiendes? Y obviamente también en el caso del doctor Chamán había reportado con varios días de antelación que el alcoholímetro que se tiene precisamente en el centro médico de la Secretaría de Seguridad Pública pues no servía. A pesar de eso, el médico de guardia que lo recibió el día de su detención le puso que tenía segundo grado de intoxicación alcohólica, cuando él mismo días antes había reportado a sus superiores y a la oficina del secretario que el alcoholímetro, la pistola que donde te miden los grados de alcohol en la Secretaría de Seguridad Pública, pues simplemente no servía, porque a una persona que no tenía aliento alcohólico se lo ponían, soplaba y aparecía como que estaba pedo. Entonces este tipo de estas arbitrariedades que se han estado dando en la Secretaría de Seguridad Pública y la detención del doctor Chamán se debió a una rivalidad entre los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y el médico legista. Se lo comento porque hoy me pidieron de manera muy particular que hoy hiciera el comentario de esta detención del doctor Chamán. Todos tenemos derecho de echarnos los drinks. Yo no sé por qué se lo llevaron, no estaba escandalizando, según estaba saliendo de un bar y se iba a su casa caminando, como cualquier persona lo puede hacer en cualquier momento, y simplemente la policía pues vio que tenía sus alcoholes el doctor y se le fue encima. Sí, como lo escucha. Bueno, ahí está el comentario. Bueno, informarles que de manera formal el día de hoy concluye la temporada de captura de pulpo, el Octopus Maya, aquí en la región. Pues bueno, hoy es el último día de captura. A partir del día de mañana, de nueva cuenta se queda vedado la captura del pulpo. Hoy es último día de la captura del pulpo. Me imagino que los próximos días serán los resultados de cómo estuvo esta temporada. Después de que se finalice el día de hoy, alrededor de las 12 de la noche, pues está la apertura de la veda. Los hombres de mar, pues obviamente hoy es el último día que tienen para poder capturar el Octopus Maya, que se da en esta región de la península de Yucatán. Vamos a irnos con información. Déjeme comentarle que chocaron 4 taxis. 4 unidades del servicio de alquiler se vieron involucradas en un hecho de tránsito sobre la avenida Gobernador frente al Regalo, lugar donde elementos de la Dirección de Vialidad acudieron para tomar conocimiento del hecho, mientras que paramédicos de la Cruz Roja valoraron a 2 mujeres que viajaban en uno de los taxis involucrados, quienes solamente acabaron con golpes leves y el susto de sus vidas, obviamente. El percance se registró poco antes de las 12 de la noche, cuando el Nissan Suru con placas de circulación 4546 BFB, marcado con el número económico TX702, transitaba a exceso de velocidad sobre la avenida Álvaro Obregón y con dirección hacia La Guayita, quien poco antes de llegar al cruce de la calle 1 se impactó fuertemente contra la parte trasera de un vehículo Nissan Suru con placas de circulación 3888 BFB y marcado con el número económico TX033. A consecuencia del fuerte impacto, se vieron involucrados 2 unidades más de alquiler, las cuales no presentaron daños, por lo que no reclamaron y se retiraron del lugar, mientras que las 2 unidades afectadas se quedaron en el lugar de los hechos hasta que llegaron elementos de vialidad, soltando el apoyo de paramédicos para atender a los pasajeros que resultaron con el susto de su vida y con algunos golpes que no pasaron a más. Al final, ambas unidades fueron infraccionadas debido a que contaban con toda la documentación, fueron liberados. Ya sabe que tienen que contar con el seguro de viajero y obviamente el seguro de daños a terceros. Ayer por la tarde en la carretera antigua Mérida se dio otro accidente en donde una camioneta de la Universidad Autónoma de Campeche fue la que se vio involucrada, pues con posibles fracturas en uno de los brazos. Acabó un joven motociclista tras impactarse contra la camioneta, la cual conducía una empleada de la máxima casa de estudios, esto en el cruce de la carretera antigua Mérida por calle Cooperativa Calá, lugar donde llegaron elementos de la Policía Estatal Preventiva para dirigir el tráfico vehicular. El hecho se registró el día de ayer alrededor de las 3:30 de la tarde. El conductor de la motocicleta itálica roja con placas de circulación C4SF3 del estado circulaba a exceso de velocidad sobre la carretera antigua Mérida,
la cual iba con dirección hacia la gasolinera de Santa Lucía, por lo que al llegar al cruce de la cooperativa Calar, rebasó a un camión impactándose fuertemente en el costado derecho de la camioneta Nissan doble cabina con placas de circulación CP76516 del estado, propiedad de la Universidad Autónoma de Campeche. A consecuencia del fuerte percance, el motociclista cayó unos metros adelante, quedando en medio de la calle el automovilista y la motocicleta, como usted puede ver en sus pantallas. Al lugar llegaron personal de la Cruz Roja, quienes atendieron al motociclista que se quejaba de fuertes dolores. Llegó la unidad CAM 015 de la Cruz Roja, que atendió al motociclista y lo trasladó al Hospital del Seguro Social de Concordia, donde fue atendido. Este es el accidente que se dio el día de ayer en la carretera antigua a Mérida. Fíjese que hoy también, como parte el trabajo que hace Protección Civil, se lleva a cabo el simulacro de incendio y rescate en la gasolinera de Presidentes de México. Esto fue hoy por la mañana. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se coordinaron con empleados de la gasolinera para llevar a cabo este simulacro, que lo tienen que hacer cada determinado tiempo para que les den sus licencias de funcionamiento en estas gasolineras, y obviamente para que el personal de bomberos, de bomberos de las bombas despachadoras de gasolina, en cualquier contingencia sepan cómo actuar para evitar un siniestro mayor donde se cobren vidas humanas. Entonces, este simulacro se llevó a cabo el día de hoy por la mañana en lo que es la gasolinera de Presidentes de México. Fue hoy por la mañana. Vamos al corte, regresando el corte, más información. Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado. Teléfono 981-170-7588. Visítanos en nuestras tres sucursales, Santa Ana, Carmelo y Mercadito Morelos. Ferretería Ferrelec. Procesadora Crustimar te ofrece camarones frescos, cocidos, pelados para ensalada, coctelero, con cabeza, sin cabeza y para empanizar. También contamos con caracol, manitas de cangrejo, ostión, pulpa de jaiba y pulpo. Estamos ubicados en la pescadería 7 de agosto y nuestra nueva sucursal, Avenida Lázaro Cárdenas, número 175, Solidaridad Urbana. Con gusto te atenderemos. Crustimar, Campeche. Cocina Económica A Qué Rico te ofrece la mejor variedad de guisos. Estamos ubicados en la calle Perú, número 180, entre Querétaro y Jalisco, Santa Ana. Abrimos de lunes a sábado de 12 a 4 de la tarde. Contamos con servicio a domicilio, teléfonos 81-619-69, 12711-49. Contamos igual con WhatsApp, 981-1335-265, 981-169-2576. Cocina Económica A Qué Rico. Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. We'll be right back.
Riz, costillas y carnes asadas al carbón, tiene que probarlas jugosas y con un sabor excepcional que te va a encantar. Estamos en carretera antigua Mérida frente a Chedraui Villa Turquesa. Trabajamos de viernes a lunes a partir de las 11:30 de la mañana hasta las 5. Bye Riz, el mejor sabor de la región. Bueno, continuando con la información, también hoy por la mañana en la glorieta de lo que es lo que era el monumento a Pablo García ahí en la avenida Obregón, tuvo un accidente en una camioneta Honda que tiene placas de circulación de HU 3215 del estado, circular sobre la avenida Obregón con dirección a la Gobernadores, y al llegar al cruce donde se llevaba el monumento a Pablo García, se impactó contra el costado izquierdo de un vehículo con placas de circulación de HU 4715 del estado. Esto generó caos vial y obviamente al lugar llegaron los ajustadores de los vehículos para llegar a un acuerdo en los daños ocasionados en este accidente, que fue hoy por la mañana alrededor de las 10:30 de la mañana. En el percance pues iban a poner de acuerdo las aseguradoras para cubrir los daños. Déjeme comentarle que hoy por la mañana también elementos de la Secretaría de Seguridad Pública motorizados tuvieron que escoltar a este tráiler que generó gran caos vial en todo lo que es el malecón de la ciudad y el primer cuadro de la ciudad en el circuito Baluartes. ¿Por qué? Porque pues se desubicaron los traileros y se les hizo fácil meterse al malecón de la ciudad. Ya ve que están reparando el malecón de la ciudad, generando un gran caos vial. Estos vehículos no están permitidos que entren al primer cuadro de la ciudad. ¿Por qué? Porque dañan la carpeta asfáltica, porque dañan los drenajes, porque dañan la infraestructura del municipio. Deben haber horarios específicos para su entrada. Ahí los elementos del departamento de vialidad tuvieron que auxiliarlos para sacarlos fuera de la ciudad. Estaban buscando la dirección para ir a Mérida y pues se les hizo fácil entrar a la ciudad. Se perdieron en la ciudad, tuvieron que pedir el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que los redireccionaron para sacarlos de la ciudad. Fíjese que los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos fueron solicitados en la iglesia de San Francisco, porque resulta que se dio el avistamiento de un reptil, de una culebra. Ahí causó tremendo susto con la gente que trabaja ahí en esta iglesia de San Francisco. Vieron el apoyo de los bomberos, llegaron, pero ¿qué cree? La culebrita ya se había pelado, no la pudieron asegurar este animalito, y los bomberos atendiendo un llamado más de los ciudadanos. Cuidado. Cuidado con la clarita. Don Martínez, me resulta. Bueno, déjeme comentarle también que el día de hoy hubo un operativo por parte del Instituto del Transporte al transporte de taxis. El Instituto del Transporte verificó que taxistas cumplan con la normatividad de ir con el seguro de pasajero, obviamente el seguro a daño a terceros, también la licencia, el tarjetón, y obviamente se llevó a cabo este operativo sorpresa en las inmediaciones de lo que es la avenida Concordia. Ahí se instalaron inspectores del Instituto del Transporte para este operativo sorpresa que dejó a dos taxis retenidos. Dos taxis retenidos por no cumplir con la normatividad. Esto fue alrededor de las 11 de la mañana. El día de hoy, dos retenciones y también infracciones. Levantaron infracciones a conductores del transporte público de taxi por diversas, por infringir la ley del transporte en el estado. Pero sí, se puso bueno este operativo hoy por la mañana ahí en la avenida Concordia. Bueno, con esto hemos llegado al final de este programa el día de hoy, agradeciéndole que haya estado con nosotros. Mañana, ya viernes, nos vemos primero Dios por aquí. A nombre de todo el equipo de Reportero del Crimen, le deseo la mejor de las tardes. Si sale algo importante, tarde, noche, madrugada, se los haremos llegar en cortes informativos. Buenas tardes.